Si algo tenía claro cuando emprendí este apasionante proyecto, era dedicar un espacio a nuestra profesión, debatiendo sobre asuntos y el gran abanico de temáticas que caracterizan al mundo periodístico. Bienvenidos a Son tonterías mías. Hoy hablaremos sobre la materia prima del periodismo, la información y sus diferencias con la opinión. Y lo haremos junto a Alejandro Perales Albert, consejero de Administración de Radio Televisión Madrid, Pilar Navarro García, estudiante de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, y Mario González Gómez, estudiante de periodismo en la misma universidad. Comenzamos y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Pilar, Mario. Muy buenas. De nuevo en el programa, ¿no? Sí, y un placer. Y Alejandro también. También. Bueno, encantados todos, ¿verdad? Al final yo creo que vamos a proponer lo de el regalo a los 10 programas, ¿no? Me parece muy bien. Pero si puede ser a los 5, mejor. Sí, pues. Bueno, hablamos hoy de que informar y opinar no es lo mismo. Bueno, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Vosotros también, como estudiantes, sí. Lo tenéis claro. Yo lo que me gustaría preguntaros es, ¿pero qué pasa cuando la opinión invade el terreno de la información? Bueno, pues lo que pasa es que se traiciona el espíritu fundamentalmente del periodismo, ¿no? El periodismo está para contar lo que pasa. Lo que pasa es que lo que pasa es los hechos y las opiniones, ¿no? Yo creo que un periodista debe tener claro que las opiniones forman parte de aquello sobre lo que informa. Es verdad que hay un periodismo de opinión, que antes estaba, digamos, muy circunscrito a determinados espacios, determinados géneros periodísticos y determinados espacios en los medios, como podían ser los editoriales, ¿no? Ahora el problema es que la opinión se ha convertido casi en el discurso hegemónico de los periodistas, ¿no? Sí. Yo siempre utilizo un término que es que vivimos en una época de opidemia, ¿no? Es decir, de epidemia de opiniones, ¿no? Sí. Entonces las opiniones han pasado al primer plano y los hechos no son tan importantes, ¿no? Y eso yo creo que es traicionar el espíritu del periodismo. El periodista, yo creo que ha confundido opinar con explicar, con interpretar. El periodista debe dar cuenta de los hechos y de las opiniones y debe interpretar para ayudarnos a comprender a los receptores de sus mensajes el mundo, ¿no? Cuando el periodista se convierte en creador de opinión, esto que llaman los anglosajones en opinion maker, yo creo que está traicionando el periodismo. Para mí no es un periodista, es un comunicador. Un comunicador que nos explica su visión del mundo, que puede estar muy bien o mal, pero que no tiene nada que ver con el periodismo. ¿Y qué pasa cuando los espacios informativos, porque me refiero a espacio informativo, cuando lo único que deberíamos o debemos de hacer los periodistas, digo debemos, es informar, pues influye la opinión y ya cada día con un grado mucho mayor que anteriormente o que años atrás? Claro, los clásicos diferenciaban entre la doxa y la episteme, ¿no? La episteme era el conocimiento y la doxa era la opinión, que no era conocimiento. ¿Qué ocurre cuando alguien opina sobre un tema? Pues que conocemos mucho a la persona que opina, pero muy poco de aquello de lo que opina. Si tú a mí me das tu opinión sobre el aborto, sobre la guerra en Siria o sobre un problema político, me va a decir mucho sobre ti. Pero si no hay una fundamentación en aquello que me estás diciendo, me va a decir muy poco sobre aquello de lo que opinas. Es todo lo contrario de la información. A mí la información no me tiene por qué decir nada del periodista que la ha dado. Un periodista conservador, progresista, de izquierdas, de derechas, cuando da cuenta de los hechos debería dar cuenta de la misma manera. El mensaje debería ser siempre el mismo, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento fundamental que, como antes decía, lo que hace es bastardear, corromper o abaratar el papel fundamental de la información, que es dar cuenta de los hechos y explicarlos. Pilar, Mario, ¿vosotros qué pensáis pues, con lo que ha dicho Alejandro y lo que estamos aquí intentando debatir y solucionar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, se confunde muchísimo la información con la opinión. Ahora mismo en los medios yo creo que el problema es que no segregan bien, no hacen una separación explícita. Te pongo un ejemplo. Un oyente de radio habitual ahora mismo igual no sabe cuándo está escuchando información y cuándo está escuchando opinión, porque quien lo locuta igual interpreta ese hecho. Pero realmente él se queda con
más o menos lo que le ha llamado la atención y lo que ha entendido del mensaje, y a lo largo de todo el día, del uso masivo de información que consume, se queda con ciertas partes que se piensa que es su opinión, pero en realidad es la opinión que te ha llamado la atención de todo lo que has consumido, y no es opinión, porque no es objetivo. ¿Y tú, Mario? ¿Qué? A mí me parece muy interesante este tema, igual estoy de acuerdo, porque es verdad que cada vez tenemos más opinión y se va juntando con la información, algo que no debería ser así. Pero ya que sucede, lo comentábamos con profesores, porque claro, es un tema que también está en la universidad presente, y decíamos, si eres incapaz de no opinar en una noticia, opina diciendo desde qué lado lo estás haciendo, porque así va el oyente, se pondrá un escudo, Y lo verá eso pues como lo que es, una opinión, bueno, y no una información. ¿De qué lado lo está haciendo? Porque si opinas desde el lado del editorial, ya está claro que tienes un género periodístico. Claro. Si opinas desde tu lado, ya está claro que tienes un artículo de opinión. Quiere decir que... A eso hacíamos referencia, que dices, bueno, es una información, pero si te la está contando alguien que tiene tales ideologías y demás, y se sabe que esa persona pues siempre te mete algo de opinión en sus noticias, lo sabes por lo menos y ya sabes cómo interpretarlo. El problema es que muchas veces se da en formato informativo algo que no es totalmente informativo. Y claro, nosotros no lo juzgamos como debería y al final acabamos viéndonos afectados por esa opinión ahí inversa, por decirlo de algún modo. A mí me ha llamado la atención porque durante estos días, cuando estaba planteando esta temática, claro, hay un gran abanico de artículos, de libros sobre qué leer. Y así, haciendo una a primera vista, ¿no? He leído titulares que decían, bueno, y a lo mejor la entradilla de los titulares, pues suelo leerme la noticia entera para que no, que decían, la opinión de tal es falsa. Y yo decía, las opiniones no pueden ser falsas. Efectivamente. Las declaraciones de tal persona para tal medio son falsas. Entonces yo me planteé en ese momento y dije, aquí no hay solo una confusión entre información, opinión, sino hay información, opinión, interpretación, declaración. Es un abanico tan amplio que yo no sé si el periodista hoy en día ha perdido esos valores tradicionales y no diferencia en cuáles son los géneros periodísticos. No sé si piensan lo mismo, Alejandro, o que podría ser esa una de las causas, me refiero, de por toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, por la inmediatez, la rapidez, ya a lo mejor no nos, los periodistas, digo, me incluyo a todos, no sabemos diferenciar en los géneros periodísticos. Yo creo que es un tema muy complejo, se mezclan muchas cosas. Efectivamente hay un proceso, digamos, una evolución de hibridación de formatos y de hibridación de géneros que se da en el ámbito audiovisual y que se da en el ámbito periodístico también. Es decir, los géneros canónicos, tal y como los conocíamos antes, se han ido confundiendo o mezclando, ¿no? Y ahora ya pues una crónica al mismo tiempo editorializa y al mismo tiempo un artículo parece que es un reportaje y un reportaje parece que es un artículo. Pero al final yo creo que hay un problema que está asociado a una falta de base desde el punto de vista de la ética profesional. Yo creo que la ética profesional en las carreras es una María y es una pena, porque cuando entendamos precisamente que uno de los elementos diferenciales y por lo tanto de supervivencia de la profesión periodística es aquellos elementos que están asociados a la profesionalidad y a la ética periodística, a lo mejor los pondremos en valor. Creo que es una pena. Pero luego también es verdad que desde el punto de vista de los ciudadanos hay la tendencia a querer oír aquello que está de acuerdo con lo que tú piensas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que mucha gente lo que busca no es informarse, lo que busca es que le confirmen sus prejuicios, ¿no? Y sus prejuicios se los confirman determinados medios de comunicación que seleccionan de la realidad una serie de elementos para construir un relato opinativo que está de acuerdo con aquellos que lo reciben. Y se genera un círculo vicioso en el cual todo esto se retroalimenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la verdad es la primera víctima de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Y también ocurre en las guerras y ocurre en la vida real. Es decir, al final la verdad es lo menos importante. Por eso todo este discurso que se ha creado sobre la posverdad. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué llamarlo posverdad? Llamémoslo mentira. Bueno, es que hasta ahora mentira teníamos la idea de que era algo que no se compadece con la realidad. La posverdad es una construcción que se realiza a partir de la realidad para dar la razón a una serie de prejuicios previos, y la gente lo que quiere es que le cuenten eso, no que le cuenten la verdad, ¿no? Claro. ¿Vosotros? La verdad es que estoy de acuerdo con el tema, me parece muy, muy interesante, por cierto.
y lo que estábamos hablando de las declaraciones son falsas o sus opiniones falsas, lo veo por lo que dices, cada vez se entremezclan más los temas y ya el propio periodista no sabe decir. Esto era una información y claro, la información puede ser falsa, pero claro, ya la opinión la tomamos como información y entonces pues también puede ser falsa, claro. Y yo creo que también pasa en parte por los nuevos géneros que han surgido de Internet. Porque antes, claro, ya teníamos muchos años de recorrido, de decir cómo se tiene que hacer una crónica, cómo se tiene que hacer una noticia. Pero sin embargo, ahora nos encontramos con que se informa a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, y hay que escribir de otro modo. Y claro, ya no se sabe cuáles son las pautas a seguir, entonces es más fácil confundirse, incluir allí opinión y demás. Y como se mueve tanta gente por estos medios, pues está influyendo a los medios convencionales. Al menos es lo que me parece, vamos, personalmente. Yo creo que hay una diferencia entre el periodista que sale recién de la facultad, por así decirlo, y luego el que se pone a trabajar. Porque sí que es cierto, y estoy de acuerdo con usted, que a la hora de elaborar información para un medio o cualquier tipo de comunicación, sea radio, prensa, lo que sea, vas a elaborar una información que quiera leer el lector. Siempre vas a elaborar un titular, por así decirlo ahora, que llame la atención y que incluso sea falso, pero tiene que llamar primero la atención para que sea leído. Entonces yo creo que ahora mismo prima eso, que es una pena, porque a nosotros nos enseñan una cosa y luego tenemos que aplicar lo contrario. Bueno, si elaboramos un titular que sea falso, nuestra credibilidad ya que la tenemos bastante pero baja, no es que sea va falso, a ir al... Sino que llame la atención, simplemente con ya, eso... Pero... Sí, yo te entiendo lo que quieres decir, que ahora lo que importa es vender. Sí. Y vender de la mejor manera posible y ser los primeros en dar la noticia, pero nunca a base de titulares falsos, porque yo ya cuando... No, claro, es que yo recuerdo que cuando yo estudiaba se decía el titular es el eslogan de la noticia, sí. Y efectivamente el eslogan en el sentido de que tiene que tener un gancho para que la gente lea esa información, pero siempre se lea la información. Decía antes, se hablaba esto de la pirámide invertida, es que ya no hay pirámides, es que ahora la noticia es el titular. Vivimos en una cultura de la inmediatez donde lo importante es el titular y ya no, nadie va más que eso, ¿no? Yo creo que ahí el periodismo debería resistirse a eso. Y estamos viendo precisamente cómo en cualquier suceso, en cualquier evento, pues no sé, dramático que estamos viviendo, que tiene que ver con las guerras o con los asesinatos que se han producido últimamente o con problemas políticos, vemos cómo los periódicos ofrecen una gran cantidad de datos que son falsos, que luego se demuestran falsos, pero lo hacen por la angustia de ser los primeros, de no perder el ritmo a la hora de informar. Yo creo que es un error, porque nunca van a ser más rápidos que Internet. Al revés, yo lo que voy a buscar en un profesional de la información no es que me dé la noticia antes, es que cuando ya haya leído esa noticia en Facebook o en Twitter o donde sea, me voy al periodista, aunque me vaya dos horas después o al día siguiente, para ver de todo aquello que se ha dicho qué es lo que era verdad, porque digamos lo que va a establecer para mí prueba de realidad es lo que diga el periodista. Y aunque el periodista tenga que perder un día e informar al día siguiente, después de todo el barullo y de todo el ruido que se ha producido en Internet, tendremos la tranquilidad de que nos está dando el relato fidedigno. Eso yo creo que ese concepto, a lo mejor es más fácil decirlo que hacerlo, no lo dudo, ante la presión del clic y la presión del mercado, ¿no? Pero yo creo que es un flaco favor a la propia supervivencia del periodismo, ¿no? Ya no lo digo desde un punto de vista ético, lo digo desde un punto de vista práctico, ¿no? En breve seguiremos debatiendo sobre la temática de hoy, en concreto la información y la opinión. ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero, forjadas y templadas a mano, una por una. Artesanía Morales se encuentra en la Plaza del Conde número 3, en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86.
Cuchillos de Acero Damasco, el mejor acero del mundo. 925-22-35-86. Estamos en Son Tonterías Mías y seguimos con el debate sobre la materia prima del periodismo, la información y la opinión con Alejandro Perales Albert, Pilar Navarro García y Mario González Gómez. Alejandro, nos habíamos quedado contigo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, yo sí. Creo que estábamos comentando el papel tan importante que tiene el periodista a la hora de explicar los hechos y de explicar las opiniones y no confundirlo con sus propias opiniones, ¿no? Que no es la labor del periodista. Yo no sé, soy un poco radical, pero yo creo que a mí lo que me interesa de un profesional de la información no es su opinión. Lo que me interesa es que me cuente bien las cosas que pasan de la forma más objetiva posible, más neutral y más imparcial, porque es su trabajo. A mí no me interesan sus ideas ni sus opiniones, me interesa su trabajo profesional como periodista y que sea capaz de explicar las cosas. ¿Qué es lo que hemos perdido? Es decir, creo que hay una gran confusión, una enorme confusión entre opinión e interpretación. En el periodismo actual está claro que las noticias y las informaciones se fragmentan, ¿no? Hay una fragmentación porque primero... Ha habido muchos casos donde se dan los principales hechos y ya no se sigue, ¿no? Esta fragmentación de la que hablo, y sobre todo yo creo que más en prensa que en otros medios, ¿cómo influye en la objetividad, ¿no? Y en la manera de informar del periodista? Bueno, yo creo que ahí el periodismo, digamos, siempre ha sido mosaico en su concepción, ¿no? Y además es presentista, es decir, que te da una información y al día siguiente puede no darla y al cabo de los 5 días volver otra vez al tema, con lo cual, digamos, a veces generar una continuidad desde el punto de vista puramente noticioso es un poco complicado. Por eso quizá aquí, que estamos haciendo, digamos, una especie de alarde conceptual, también habría que diferenciar dentro de lo informativo lo noticioso. Que es, digamos, ese elemento presentista de dar el dato concreto de actualidad porque ha ocurrido ahora, de actualidad porque nos acabamos de enterar ahora. En todo caso, es una actualidad, ¿no? Digamos, puede ser cognitiva o puede ser material, ¿no? Pero lo noticioso en sí mismo no genera información. Es decir, la verdadera información es cuando alguien es capaz de construir un relato explicativo o interpretativo a partir de las noticias. Eso nos pasa mucho. Esa visión un poco mosaica que tiene la información también hace que tengamos una visión un poco mosaica de la realidad y la gente le suenan cosas, conoce algo pero no sabe qué ha pasado. Yo siempre pongo un ejemplo que es el de la guerra de Siria. La gente sabe que ha habido un bombardeo, que se han utilizado gases. Soy optimista porque tampoco sabemos exactamente cómo ha ocurrido o no, porque la información... Ahora, ¿quién sabe realmente cuál es el origen del conflicto de Siria? ¿Quién ha explicado eso de una forma accesible para que la gente lo entienda? El 80% de la gente sabe que hay guerra en Siria, el 80% de la gente sabe acontecimientos noticiosos concretos que han ido produciéndose, pero tener una visión, no una opinión sobre quién tiene razón o no, sino una explicación de cuál es el conflicto sirio, la gran mayoría de la gente no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos es una gran cantidad de datos, tenemos una gran cantidad de noticias, pero tenemos muy poca explicación y conocimiento sobre los hechos y las razones que hay detrás de esos hechos. Sobre lo que estás comentando, yo creo que, bueno, los que están especializados sí que y llevan ese ámbito, ¿no? El ámbito, claro, internacional y todo eso, están mucho más en la materia, pero efectivamente la gente, el público, la audiencia, ¿no? No, es que además, si me permites, hay un hiato ahí, porque antes, digamos, que en los medios estaba la información, estaba el análisis. Ahora lo que se va produciendo cada vez es una mayor fragmentación en la cual hay una serie de medios muy especializados, muy analíticos, que dan esa información para una élite o para una minoría más o menos, digamos, preinformada y que por lo tanto accede a eso, y la gran mayoría de las personas que no llegan a eso. A mí una cosa que me llama mucho... A mí también me llama mucho, y de hecho me llama mucho la atención de que, por ejemplo, sin entrar en detalles, ¿no? Hay medios de comunicación que abren con un suceso, su informativo, cuando a nivel internacional, es decir, la información internacional ya se está dejando de lado cada día más. Y no podemos, yo creo que no, yo creo que primero hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en España. Pero claro, el llamado espectáculo está invadiendo también el ámbito informativo y lo estamos viendo, es decir, es algo que lo estamos viendo y lo estamos viviendo, que no es que no sea verídico o que...
el caso del pequeño Gabriel. Que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero sin entrar en matiz y matizar, pero creo que un informativo debería de informar y de abrir su informativo con una noticia, no con un simplemente. A ver, no por decir que es simplemente un hecho, porque no, es un hecho que ha conmocionado a toda España, ¿no? Que tiene cabida en ese informativo, pero sin dejar de lado los sí, demás porque, ámbitos. Porque lo que antes comentábamos, es decir, antes había una diferenciación bastante clara, cada contenido tenía su espacio. El editorial estaba en el editorial, la información era información, la publicidad estaba en el sitio donde estaba la publicidad. Hoy muchas veces las informaciones tienen un interés publicitario, se editorializa con las noticias, los formatos, digamos, que son muy respetables, pero los formatos de sucesos, por generar mayor audiencia, se han convertido casi en lo fundamental en los informativos, donde antes no tenían prácticamente cabida, ¿no? Pero no solamente eso, es que en los formatos de sucesos ha entrado la información. Sin hablar de programas concretos, algunos programas, por ejemplo del Corazón, que son muy famosos, en los últimos tiempos han tocado el tema de Cifuentes en Madrid, o han tocado temas sí, políticos, claro, ¿no? Claro. Digamos, que los convierten, digamos, a ese ámbito. Claro, todo el ámbito de los sucesos tiene una cercanía emocional enorme, pero es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Es decir, la cercanía emocional está muy bien, pero la explicación de los hechos es racional. Efectivamente. Bueno, creo que nos está dando una clase magistral, ¿no? Sí. Alejandro, estamos aprendiendo aquí y estaba hablando de los géneros de opinión. A mí me gustaría preguntaros, como estudiantes, si sabéis cuáles son los géneros de opinión. Sí, hombre, los hemos estado estudiando. En mayor o menor grado, pues podría ser un reportaje opinativo, una crónica, la columna, un suelto, un editorial, dependiendo de la persona que lo firme y del grado de opinión también. Que hay unas que, por ejemplo, un análisis tiene un cierto toque de interpretación, entonces dices, ¿qué es la interpretación? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Se confunde ese toque de interpretación con opinar, que no debería ser así, pero bueno, o sea, dependiendo del grado igual y de quién lo firme, pues sí, se pueden distinguir bastantes. Entonces, pues es algo que también se está confundiendo entre ellos. Dices, ahora lo que estabas comentando, es que lo ha explicado él muy bien, que dices, ya el editorial está perdiendo su forma y se parece más a otras cosas, la columna ahora se acerca más a una opinión más pura y menos a entretener, ahora a lo mejor el análisis se acerca más a la opinión del medio y debería ser algo más neutral. Mm. Pero bueno. Yo os quería hacer esta pregunta fácil, que tampoco es una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, como diríamos, preguntas de examen. Y por último, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un texto informativo? ¿Cuál es el objetivo único? Os pregunto a vosotros como futuros periodistas, que estáis ahora en auge, que estáis saliendo y que estáis tenéis al alcance tantos medios y podéis hacer tanto con lo que tenéis, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta para elaborar un texto informativo? ¿Cuál es el único objetivo, y digo el único objetivo del periodista a la hora de elaborar un texto informativo? Yo creo que sería narrar la realidad. ¿Narrar en radio? Narrar, pues escribir la realidad, depende de dónde lo quieras exponer, pero la realidad, o sea, mostrarla tal cual, que es muy difícil ser objetivo, porque ya simplemente con la selección que estás haciendo tú de la propia información ya no eres objetivo. Hay una manipulación, pero intentar darle ese toque de vista de la realidad, de importar un contexto para que el lector entienda y sea como una explicación conceptual de todo el hecho. Mm. ¿Vale? Digo, para mí sería algo que muchas veces veo que no se hace lo suficiente, que es que el periodista se ponga en lugar de aquella persona a la que escribe. Entonces, como periodista, tu labor es informar y que, como él decía, cuando alguien te lea, sepa que lo que tú has escrito es veraz, te has informado, el único interés que tienes tú es que esa persona esté bien informada para que luego actúe como él vea. Entonces, lo que tiene que hacer un periodista es informar, sin más, sin pensar en ningún otro interés. O sea, ponerse unos cascos, alejarse de toda la política, de toda la economía de tu medio y demás, y dedicarse a decir, esta es la información que tú quieres tener. Pues yo diría contar la verdad. Sí, yo creo que en un mundo ideal que un periodista pudiera hacer lo que quisiera sin la interferencia del medio o de los intereses del medio, ¿no? Sería lo que me habéis comentado. Yo creo que un periodista manipula, pero manipula como manipulan los manipuladores de alimentos.
Ese sería el nivel. Es decir, hay una materia prima, que es lo que pasa, lo que se dice, y tú manipulas eso para construir una información. Olvidarte de lo que tú piensas sobre el tema o de lo que te parece bien o mal y pensar que lo importante es la persona que va a leer esa información. Y si consigues que esa persona, uno, tenga más datos que antes de empezar a leerlo y comprenda mejor lo que ha pasado, y ya si a eso le añades además el posible repertorio de opiniones, no tuyas, sino de los otros, que hay sobre ese tema, la información sería perfecta. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, a los tres. Alejandro, creo que los podemos evaluar, ¿no? Yo creo que les podemos poner muy buena nota, ¿no? Muy buena nota, ¿verdad? Yo creo que casi cum laude, si lo permite la asignatura. ¿Eh? A veces. Muchísimas gracias, ha sido un placer teneros de nuevo aquí en el programa. Y Alejandro, como no, nuestro invitado especial, gracias. Muchas gracias, vez. Como siempre, a vosotros. Y enhorabuena. Tenemos que llegar a los 10. Por tu programa, estupendo. Llegamos a las 10, a los 10 ya vemos el premio. Ya estoy pensando en el día. Gracias. Nos vamos, pero solo por hoy, porque tenemos una cita pendiente aquí en Son Tonterías Mías, en Déjate de Historias Televisión, con más historias que contar, más temáticas que abordar y más protagonistas, claro está. Si tú también quieres participar en el programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a tracia@tracia.tv. tracia@tracia.tv. También puedes acceder a la página web déjatedehistorias.es. déjatedehistorias.es. En Twitter somos @mtonterías. Les deseo que tengan una muy buena tarde y no se olviden, aquí habrá respuestas a todas las preguntas, porque si no, serán tonterías mías. ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero, forjadas y templadas a mano, una por una. Artesanía Morales se encuentra en la Plaza del Conde número 3, en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86. Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86.